Señor. Muy buenos días, muy buenos días, Dios les bendiga en esta bendecida y gloriosa mañana ya de miércoles justamente mitad de semana, te saluda tu amiga y hermana Lidia de Jesús, contenta, bendecida de estar con ustedes ya en este tu programa Tiempo de Clamor, agradeciendo siempre a nuestros pastores Juan Carlos y Dayana Harrigan porque hacen posible no solamente esta sino toda la programación que Aliento Radio le ofrece a usted y valga la redundancia a también a nuestra iglesia Centro de Avivamiento Casa de Dios para las Naciones, donde donde estamos transmitiendo directamente y precisamente desde las instalaciones de nuestra iglesia. Así que te saludo, te bendigo a ti que me estás escuchando a través de las diferentes frecuencias radiales 100.7 Kansas City, 91.9 FM en Garden City y también a través de nuestra aplicación www.radioalientocansas.com y también a través de nuestra aplicación Tunin Aliento 100.5 FM. Así que para mí es una bendición y una honra tener por primera vez... No sé si él ha estado antes en Radio Aliento, pero es la primera vez que comparte con nosotros aquí en esta estación Radial Aliento el profeta Peter Josué, que creo que me equivoqué ahí en la transmisión. Ahorita yo lo voy a arreglar. Así que para mí es una bendición y una honra que comparta con nosotros el profeta evangelista Peter Josué, varón de Dios. Dios le bendiga mucho. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Saluda a la audiencia. Dios les bendiga muy poderosamente a todos los hermanos y las hermanas que nos están viendo y escuchando desde todas las regiones de este país y también desde el mundo, desde cualquier lugar del mundo. Enviamos una bendición especial este día a cada una de sus vidas. Creo que ustedes son benditos de Jehová, una manera preciosa Amén. para hablar del Señor y para recibir algo poderoso del Señor. Creo que es un día para tener un espíritu dispuesto, porque creo que hay palabra y creo que algo el Señor quiere hacer con nosotros en este día. Así que Padre, yo estoy en tus manos y me pongo, Señor, en tus manos esta mañana para impartir tu palabra. Señor, que haya un pueblo que reciba, y hay un pueblo, Dios mío, que esté presto a recibir palabra y un toque fresco, Dios mío, esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, el Señor me hablaba y yo creo que el Señor ponía en nuestro espíritu una palabra que está en Nehemías, capítulo 2 y versos 17 y 18. Hoy estamos hablando bajo un tema: levántate y restaura. Son tiempos de levantarnos y son tiempos de restaurar. El Señor ha llamado en este año. A levantarnos, a levantarnos, que haya un pueblo que restaure, gloria al nombre de Jesús. Y el Señor nos hablaba a través de Nehemías, capítulo 2, y versos 17 y 18. Y ahí está la palabra sobre la cual establecemos los fundamentos para levantar columnas, gloria al nombre de Jesús, en esta mañana. Y la palabra nos dice en capítulo 2 de Nehemías, versos 17 y 18: dice así la palabra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, dice la palabra. Y el verso 18 muestra de esta manera. Entonces les declaré, Estere Nehemías hablando, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dice la palabra del Señor. Y esta palabra nos muestra a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Los saludo a todos los que están ya conectándose en Facebook y en toda la plataforma. Gloria al nombre del Señor para recibir esta palabra. La palabra del Señor nos muestra un Nehemías, un hombre temeroso, que servía al rey de Persia. Gloria al nombre del Señor. Y habiendo recibido a su hermano, le preguntó sobre los que habían quedado de la, de la cautividad y por Jerusalén. Preguntó por los que aún estaban cautivos allí, por los que habían escapado. Y por Jerusalén, es que Jerusalén siempre es un tema para hablar, es un tema para discutir y enviamos una bendición especial a Jerusalén. Bendito el nombre de Jesús, bendecidos sean los que claman por la paz de Jerusalén, bendito el nombre del Señor. Pero las noticias eran devastadoras, dice la palabra. El pueblo estaba en un gran mal y en afrenta, así mismo dice la Biblia. Dice que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas estaban quemadas. Es decir, la gloria de esta gran ciudad, ciudad de Dios, había sido destruida. Y dice que al oír... Eh, Nehemías, el reporte acerca del remanente que había quedado hizo duelo, dice que lloró, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y esto es impresionante, porque eso es todo lo que hay que hacer cuando llega el día malo. Si el pueblo de Dios entendiera que todo lo que debemos hacer cuando llega el día malo, cuando llegan noticias que no son tan buenas, bendito el nombre de Jesús, es sencillamente ayunar, orar, llorar, gemir delante de la presencia del Señor, elevar un clamor delante del Dios de los cielos. Y Nemías sabía esto. Nehemías no se deprimió ni tampoco se quejó. Bendito el nombre de Jesús. Antes, bien, según nos muestra la palabra, Nehemías es un hombre que se humilló y confesó su pecado y los pecados del pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Es un hombre que asumió la responsabilidad, no solamente por él y la casa de su Padre, sino también. También por un pueblo. Hoy estamos llamados a interceder por un pueblo. Hoy estamos llamados, gloria al nombre de Jesús, no solamente a confesar, a humillarnos por nosotros, sino también interceder por ese pueblo, pueblo cristiano y aún el pueblo que no conoce a Dios, para que venga a los pies de Cristo. Y clamó a Jehová, dice, y les recordó sus promesas en que si aún el pueblo volviera a su rostro a Jehová, dice la palabra, Dios los recogería y los haría habitar nuevamente en la tierra que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es poderoso. Gloria al nombre de Jesús, porque estamos llamados, gloria al nombre del Señor recordarle a nuestro Padre sus promesas. Oh, y este año, bendito el nombre de Jesús, es un año de volver nuestro rostro a Dios. Es un año de clamar al Dios del cielo. Oh, es un año gloria al nombre de Jesús de reclamar las promesas de bendición y las promesas de avivamiento. Hay palabras de avivamiento que ha descendido del corazón del Padre y yo creo que son días bendito el nombre de Jesús de recordarle a nuestro Padre celestial las promesas de bendición, oh, las promesas de avivamiento que él habló sobre sus hijos, que él habló sobre su pueblo. Y este es un año de volver, bendito el nombre del Señor, nuestro corazón a Dios. Y de humillarnos como lo hizo Nehemías, para que la iglesia alcance el oportuno socorro. Son días peligrosos, son días difíciles. Día gloria al nombre del Señor en que la iglesia puede estar siendo perseguida en muchos lugares, pero Dios nos está llamando a humillarnos, que la iglesia este año se humille buscando su rostro para que alcancemos el, el oportuno socorro, como dice su palabra. Y dice aquí la Biblia que habiendo visto el rey la tristeza en los ojos de Nehemías, Entregó suficientes recursos para la reconstrucción de Jerusalén. Yo saludo y bendigo a todos los que se van conectando esta mañana. Gloria al nombre del Señor. E entregó suficientes recursos para la reedificación de Jerusalén. Es que aún el diablo lo quiera o no lo quiera. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Dios define propósitos, cuando Dios traza estrategia, cuando Dios tiene un plan, los recursos aún de los impíos, aún los recursos que están en este mundo, tendrán que ser puestos en manos de hombres y mujeres de Dios que cargan una palabra, que cargan un propósito, que Dios tienen una visión en Dios, bendito el poderoso nombre de Jesús. Pero Nehemía, oiga esto, escuchó eh, todo este informe y este reporte y lo que hizo fue pedir gracia a Dios. Él lo que pidió fue gracia, gracia en su rostro, que él pudiera hablar con gracia delante del rey, gracia ante aquel varón, era el rey Artajerjes en este caso, y Dios le dio gracia ante el rey, Dios le dio buen éxito, dice la palabra, pero también dice la palabra que Dios le dio recursos, Dios le dio cartas y Dios le dio hombres, gloria al nombre de Jesús, es que Neemías sabía cómo pedir a Dios, es que Nehemías sabía lo que debía pedir a Dios y Dios sabía lo que le podía dar a Neemías, gloria al nombre de Jesús, estamos en presencia de un Dios que sabe responder cuando el pueblo clama. Bendito el poderoso nombre de Jesús. Y Dios sabe muy bien lo que puede entregar en nuestras manos. Ah, oh, gloria al nombre de Jesús. Hay gente pidiéndole al cielo las cosas de la tierra. Pero Nehemías pidió desde la tierra las cosas del cielo. Esto es impresionante. Bendito el nombre de Jesús porque me habla de un hombre temeroso y de un hombre que sabía pedir. Hay gente pidiéndole al cielo las cosas de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Pero Nehemías pidió desde la tierra las cosas del cielo. Él pidió gracia y Dios puso recursos, puso hombres, puso ejército. Gloria al nombre de Jesús para trazar ese camino al propósito en Jerusalén. Si alguien sabe cómo pedir y buscar las cosas del reino, del reino de Dios, yo estoy seguro que también se le van a manifestar las añadiduras. Y esto es algo que el pueblo de Dios necesita entender. Porque son días de, en que el pueblo de Dios está buscando añadiduras. Gloria al nombre de Jesús, los beneficios más... El Señor nos ha pedido que busquemos las cosas del reino, el Señor nos ha pedido que busquemos las cosas que están en su justicia. Si alguien sabe cómo pedir, si alguien sabe cómo buscar las cosas del reino de Dios, seguramente a ese hombre, seguramente a esa sierva también se le van a manifestar las añadiduras de la tierra. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero dice la palabra que en medio del propósito, oh gloria al nombre del Señor, bendigo a todos los que están ya conectados en esta mañana, Dios te toque con esta palabra, Dios te llene con esta palabra esta mañana. Aleluya. Tu fe y te levante, porque son días de levantarnos, son días de restaurar. Oh, bendito el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra que en medio del propósito se aparece un tal sambalat y se aparece un tal Tobías para despreciar la obra de Nehemías y sabotear el plan de Dios. Oh, bendito el nombre de Jesús. Pero Nehemías le responde: Ustedes no tienen parte, ustedes no tienen derecho. Escúchame, escúchame, escúchame. Ustedes no tienen derecho y tampoco tienen memoria en Jerusalén. Ese es el asunto. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay gente todavía jugándole la gracia a. Y el juego al diablo, riéndole la gracia al diablo sin saber el propósito y la responsabilidad que cargan, sin saber el llamado que hay sobre ellos, gloria al nombre de Jesús, sin ver el propósito que sobre sus hombros descansan, y están distraídos con un tal Zambalat están distraídos con un tal tobía. Pero el Espíritu Santo pregunta: ¿Hasta cuándo le vas a creer a la maroma del diablo derrotado? Oh, no, oh, oh, más ese eh, Hanaso, ah, suelta con autoridad tu lengua. Hoy, hoy tienes que decirle a Satanás: apártate, Satanás, de mí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Esa era la palabra, la palabra de Nehemías ese día. El Dios de los cielos nos va a prosperar y yo creo en el nombre poderoso de Jesús y es lo que declaro sobre tu vida. El Dios de los cielos te prosperará. Mira, escúchame, no habrá camino que tú no camines. Bendito el nombre del Señor en que el Señor no prosperará a tus pasos. Yo creo que todo lo que tú toques prosperará. Bendito el poderoso nombre de Jesucristo porque Dios está con su pueblo. Aún la mano el brazo del Señor no se ha cortado para bendecir. Bendito el nombre del Señor. Y en el capítulo 3 Gloria a y en el capítulo 3, a cada uno le tocó su trabajo de restauración. Cuando leemos el capítulo 3, bendigo a todos los que están por allí. Aleluya. Cuando leemos en el capítulo 3, la palabra nos muestra que a cada uno le tocó su trabajo de restauración. Había que restaurar la ciudad de Dios. Había que restaurar Jerusalén. Lo que me impresiona, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga poderosamente este día. Lo que me impresiona es que cada uno tomó su parte. Escúchame, nadie protestó por la parte que le tocó. Oh, gloria al nombre del Señor. Nadie miró el tramo que le tocó a su vecino porque el pueblo mismo se levantó para restaurar el muro y las puertas quemadas de Jerusalén. Gloria al nombre de Jesús. Había una sola visión. Y la visión era, había que restaurar la gloria de la ciudad santa. El Espíritu Santo está clamando por una sola visión en la iglesia. Los muros han de ser restaurados y los muros... Los muros y las puertas han de ser levantadas. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Está clamando el Espíritu Santo por una sola visión en la iglesia, por una sola visión en el cuerpo de Cristo. Son días que los muros se han levantado. Son días que los brazos se han levantado. Son días que vuelva la sonrisa al rostro. Son días que la unción descienda. Son días que el fuego consuma. Son días que algo pase en la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Son días de clamar hasta que el fuego descienda. Gloria al nombre de Jesús. Hasta que usted sienta la presencia. Hasta que usted vuelva a meterse, a provocar gloria. Bendito el nombre hombre poderoso de Jesucristo aleluya son días hermanos y hermanas que nos escuchan amigos Dios te bendiga poderosamente son días en que los apóstoles restauren la humildad y la unidad en el pueblo de Dios Aleluya. Son días en que el profeta restaure la unción y el fuego de Dios en su ministerio. Amado hermano, son días en que el pastor restaure, gloria al nombre de Jesús, la presencia y la gloria en el templo de Jehová. Son días en que el evangelista restaure su pasión por las almas. Son días, amado hermano, amada sierva que me escucha, en que el maestro restaure la defensa y la enseñanza de la doctrina de Dios. Si hay alguien que puede provocar gloria, si hay alguien que pueda ministrar el corazón de Dios, será ministrado por Dios también. Bendito el poderoso nombre de Jesús. Y en un momento dice la palabra: Yo puedo verlo aquí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga esta, esta mañana. Aleluya. Es una mañana fría, pero Dios nos está contagiando con su fuego. Aleluya. Y en un momento dice la palabra: Que los sacerdotes, cada uno comenzó a restaurar el muro en frente de su casa. Es que ellos vieron sus muros destruidos. Es que ellos vivieron años en medio del fracaso. Mas se fortalecieron en Jehová. Y Dios prosperó la obra de sus manos. Son días de fortalecernos en Dios. Son días, oh gloria al nombre de Jesús, de levantarnos para restaurar. Porque aun cuando tú hayas visto los muros destruidos. Aun cuando hayas vivido años de fracaso. Hoy tienes que fortalecerte en Dios y levantarte. Hay muros que tienen que ser restaurados. Hay puertas que tienen que ser levantadas. En el poderoso nombre de Jesucristo. Y yo lo creo para ti y también... También para tu casa, así hay hombres de Dios, hermanos, así hay hombres de Dios y mujeres de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, ministros de Jehová, gente con llamado que se tienen que levantar en estos días. Los muros que ustedes vieron caer, ustedes mismos, yo creo en el nombre de Jesús, que los van a levantar. Oh Dios, aleluya. El diablo te zarandeó. El diablo ha zarandeado gente, pero oh, gloria al nombre de Jesús, que tu fe se va a restaurar. Yo sé que hay sueños retenidos, yo sé que hay propósitos retrasados. Gloria oh, al nombre ay, de Jesús. Gloria. Pero reprende al diablo. Sacúdete. Oye, mira, siervo, sacúdete en el nombre de Jesús. Es tiempo de edificar, es tiempo de plantar y es tiempo, oh gloria al nombre del Señor, de levantar. Vamos porque la gloria de Jehová aún está sobre su casa. La gloria de Jehová aún está sobre su casa. Bendito el poderoso nombre de Jesús. Bendigo a todos los que están allí conectados. Oh gloria al nombre del Señor. Te bendigo esta mañana. Dios está llamando a su pueblo a restaurar lo que pasó. Restaura los buenos pensamientos. Saca fuera los pensamientos autodestructivos. Pensamientos de depresión y pensamientos de tristeza. Saca fuera los pensamientos de culpabilidad y de condena. Gloria al nombre de Jesús. Tu mente es la mente de Cristo. Tus pensamientos descienden de lo alto. Yo creo que hay una mujer que tiene que proclamar esta palabra. Mi mente es la mente de Cristo. Mis pensamientos son los pensamientos que descienden de Él. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Que tú tienes que restaurar los buenos pensamientos. Bendito el nombre del Señor. Bendita la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Restaura la palabra de fe. En tu boca, o oh, son días de restaurar la palabra de fe en nuestra boca, que saquemos la maldición, la palabra contraria, la palabra ociosa, que saquemos la murmuración y restaurar la alabanza al Padre. Escúchame, restauremos la alabanza al Padre en nuestros labios. Así lo decía David. Oh, mi boca, mi boca, mi boca publicará la alabanza, mi Dios. Bendito el nombre de Jesús. Tu boca hablará palabra de Jehová. Yo quiero hoy en este día declararlo sobre ti: que no habrá palabra ociosa, que no habrá palabra autodestructiva. Gloria al nombre poderoso de Jesús, sino que habrá en tu boca. Boca, palabra de Jehová. Tu boca bendecirá al Dios nuestro. Oh, gloria al nombre de Jesús. Será la palabra que se escuche en tu casa. Óyeme bien. Será la palabra que se escuche en tu vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Palabra que bendiga, que bendiga al Dios Altísimo. Restaure el altar familiar. Son días de restaurar. restaure el altar familiar. Saca la contienda de tu casa. Desíchala el enojo. Tú eres la profeta de tu hogar. Bendito el nombre de Jesús. Tú eres el pastor de tu familia. Cánticos, oración y palabra. Dice el Espíritu Santo. Cánticos oración y palabra. Quiero esos hogares. Quiero esos altares familiares. Gloria al nombre de Jesús. Cánticos, oración y palabra. Dice el Espíritu Santo esta mañana. Restaura el abrazo y levanta mano santa. Mano santa, mano santa. Hay un pueblo que tiene que levantar mano santa, mano santa sin ira ni contienda. Gloria al nombre. Poderoso de Jesucristo restaura el abrazo en tu familia, restaura también la relación rota. Son días de restaurar, hermanos. Es un año para restaurar, gloria al nombre de Jesús. Si queremos que así haga el Señor con nosotros, restauremos nosotros primero. Bendito el nombre de Jesús. Restaura la relación rota. Saca el rencor. Perdona. Sana tu corazón. Y sigue adelante mirando al blanco soberano. Son días de que el pueblo mire al blanco soberano. Son días de que la iglesia mire al blanco soberano. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Todavía hay cristianos con malas relaciones. Me decía el Espíritu Santo. Todavía hay cristianos con malas relaciones. Pero así mismo está su relación con Dios. Mala, oh gloria al nombre de Jesús. Así mismo es como está la relación de ellos con Dios. Bendito el poderoso nombre de Jesús. Pero hoy agarra tu teléfono. Hoy oh, yo creo que es el día, aleluya. Hoy oh, yo creo que tú tienes que hacer una llamada. Llama a alguien, dile que Cristo le ama y que tú también le amas. Gloria al oh, nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Bendita la gloria de Jehová. Saca Son días de restaurar el amor. Son días de restaurar el perdón. Son días de restaurar la santidad en tu vida. Oh, gloria al poderoso nombre de Jesucristo. Y yo creo que hay un pueblo que recibe esta palabra esta mañana. Son días de restaurar. Son días de levantar brazos. Mira que nosotros, muy bien. Oh, los seres humanos, los seres vivientes. Bueno, pues muy bien. Estamos prestos. Gloria al nombre de Jesús para acusar y extender dedos. Pero el Señor está hoy hablando para que no sea usted uno de esos. Para que sea usted de aquellos que levantan los brazos al caído. De aquel que lleva la Mire, mire, yo le voy a decir algo, porque hoy Dios le está hablando a su iglesia y le está diciendo: Son días de llevar la carga a dos millas. Oh gloria al nombre de Jesús, son días de entregar manto y túnica, las dos cosas, oh gloria al nombre poderoso de Jesús, son días de pelear la batalla. Porque si tú tienes victoria, hoy Jehová te está llamando a que ya entonces tú también pelees la victoria de otro. Oh gloria al nombre de Jesús. Si ya tú conseguiste tu milagro, hay otro que está esperando el suyo. Son días de que usted restaure las rodillas Oh gloria al nombre de Jesús. Ir allí de oración para que también pelee el milagro de otro. Oh gloria al nombre de Jesús, si ya usted recibió restauración en su matrimonio, hay otros que están esperando y yo creo en el nombre de Jesús que Dios te está llamando también, oh gloria al nombre del Señor, a pelear la restauración de esa familia, gloria al nombre de Jesús, tenemos que orar por los ministerios, si algo en estos días el Señor está llamando es a que los ministerios se restauren el fuego, es que los ministerios restauren la búsqueda, es que los ministerios restauren la gloria en ellos, es que los ministerios busquen la presencia poderosa de Dios y provoquen gloria, eso es lo que se necesita en estos días para que no haya solamente un evangelio de palabra, Sino también hay un evangelio de fuego, sino también hay un evangelio de señales, de poder, de prodigio Oh, bendito el nombre poderoso de Jesús. Y yo creo que ahí están los hombres y las mujeres que van a manifestar esto. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo creo que ahí hay sierva, ahí hay siervo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Ahí hay gente que me está escuchando que tiene este llamado. Oh, llamado a manifestar gloria. Llamado a manifestar gloria. Llamado a manifestar presencia. Oh, bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Restaura, restaura, restaura. Son días de restaurar. Son días de tomar un teléfono, son días de hablar, son días de entendernos, son días de buscar el común acuerdo, son días de buscar un solo espíritu en la iglesia, aleluya. Oh bendito el nombre de Jesús, son días de andar unidos, hay un solo cuerpo hermano, no he visto yo en el cuerpo de Cristo un brazo por un lugar y un pie por otro, bendito el nombre de Jesús. Antes bien el pueblo de Dios anda unido, antes bien el pueblo de Dios tiene que andar en un mismo espíritu, juntémonos, pero juntarse, tenemos primero que restaurar en los tiempos que corren. Hemos perdido mucho tiempo hermano, más. La restauración acelerará nuestros pasos. Fíjese usted que el diablo, bendito el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda, bendito el nombre del Señor, es especialista retrasando el propósito. Bendito el nombre de Jesús. Pero la restauración que Dios está llamando a su pueblo es para que los pasos se han acelerado para que los propósitos sigan adelante. Bendito el nombre de Jesús. Así que esta mañana yo quiero dejarte esta palabra y también darle espacio a los hermanos para que tengamos, eh, bueno, pues llamadas y poder orar también por el pueblo y darle esa palabra al pueblo que el pueblo necesita de parte del Espíritu Santo. Son días de restaurar y son días de levantarnos, levantarnos. Gloria al nombre de Jesús. Este año el Señor está hablando de restaurar la búsqueda de su presencia. Si algo necesita el pueblo de Dios en estos días es restaurar la búsqueda de la presencia del Señor. Que en cada hogar, que en cada ministerio, que en cada iglesia, bendito el nombre de Jesús, que en cada vida se restaure la búsqueda de la presencia poderosa de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús, porque lo que Dios va a hacer necesita de una relación personal con el Espíritu Santo. Si alguien quiere ver la gloria, si alguien quiere que se le manifieste el propósito, si alguien quiere caminar en lo sobrenatural, si alguien quiere cargar un manto, gloria al nombre de Jesús, necesita buscar la presencia primero. Restaurar la presencia primero, gloria al nombre poderoso. Del Señor Jesucristo. Adelante, Amén. Profeta. Es que hay una distracción que el diablo ha preparado. Sí, porque siempre hay un Zambalay y un Tobía. Es que hay gente que está siendo distraída. Y usted no puede ignorar las maquinaciones del diablo. Escúcheme bien, porque usted es un hombre sabio, usted es una mujer llena de la inteligencia de Jehová, La ADN del Padre está en usted. Bendito el nombre de Jesús. Y yo creo en el nombre del Señor. Hay mucha gente allí, porque así me lo muestra el Espíritu Santo, que en estos días está siendo distraída por Zambala y Tobía. Pero es que usted tiene que hacer, como hizo Nehemías, darle la palabra exacta, como hizo Cristo allá en los 40 días de ayuno, dándole la palabra exacta al diablo en este caso, que lo estaba tentando. Yo creo que estas distracciones, estos desenfoques, lo que hacen es retrasar eh, propósitos, lo que hacen es retrasar el plan de Dios en tu vida. Y tú no puedes ignorar lo que el diablo está preparando. Siempre habrá un zambalá y un tobía, pero usted tiene que saber lo que usted debe hacer. Usted sabe que usted carga una palabra. Usted debe abrar, abrir su boca. Cuando usted abre su boca, zambalá, tobía, el diablo y el infierno tienen que salir corriendo. Bendito el nombre de Jesús, porque sometiéndonos a Jehová, huirá de vosotros el diablo. Bendito el nombre de Jesús si le resistimos, así dice la palabra. Y eso es lo que nosotros, esta misma, este día. Nosotros tenemos que hablar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sepa que en estos días, bendito el nombre de Jesús, hay planes del enemigo, hay planes del mismo infierno para que usted no cumpla su propósito en la tierra de los vivientes. Mas si hoy, hoy, todavía usted, oh bendito el nombre de Jesús, está respirando, está caminando y está todavía en la tierra de los vivientes, es porque usted va a cumplir el propósito de Dios. Lo quiera el diablo, no lo quiera, le guste al infierno, no le guste, usted lo va a hacer porque es para gloria del Padre y usted ama al Señor y yo sé que usted lo va a hacer para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que sepa usted. Hermanos, que delante de sus ojos siempre habrá un sambalay y un Tobía. Cuando usted se levante para hacer la obra de Dios, cuando usted se levante para hacer algo en Cristo, aleluya. Cuando usted se levante para orar de madrugada, cuando usted se levante para servir en la iglesia, cuando usted se levante para hacer una buena obra, cuando usted se levante a buscar la presencia, a que el fuego se le meta por los pies, por la boca, por algún lugar, bendito el nombre de Jesús. Yo sé que siempre se va a levantar un sambalay y un Tobía, un espíritu de estupor, un espíritu de, oh gloria al nombre de Jesús, que trae siempre desenfoque, distracción, pero gloria al nombre de Jesús, que nuestras armas son poderosas en Cristo, gloria Nombre de Jesús para destruir fortaleza, para destruir fortaleza. Y yo te voy a decir que esta mañana el Espíritu Santo nos va a ministrar porque en muro y antemuro de Jehová pondrá él sobre ti. Sí. Aleluya, muro y antemuro. Bendito el nombre del Señor, alrededor de ti, alrededor de ti, yo lo creo y alrededor de tu casa. Sí. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Muro y ante muro de Jehová, muro y ante muro de Jehová, muro y antemuro de Jehová. Yo declaro sobre ese pueblo, muro y antemuro de Jehová. Yo creo que en esta hora son días y en este día, gloria al nombre de Jesús, así lo vamos a hacer. Vamos a destruir toda fortaleza del diablo. Y Jehová edificará alrededor de tu casa muro y antemuro de él. Bendito el poderoso nombre del Señor.